Vamos a ignorar el ruido de afuera porque siempre pasa algo cuando voy a grabar. ¿Cómo está lo más lindo de internet y sus alrededores? Yo soy Lina Meneses, bienvenida, bienvenido a mi canal. Como te pudiste dar cuenta por la intro, claro que sí. Hoy te traigo este super video que es en colaboración con Sison. Lo quise hacer porque sé que te va a servir un montón y bueno, seamos honestas, ¿cuántas odiamos que nos tomen fotos desprevenidas con flash? Yo era una de ellas hasta que encontré la solución perfecta para vernos increíbles con este efecto tipo flash en todas nuestras fotos, ya sea en una fiesta, en un prom, en una graduación. Mejor dicho, ya no te pueden coger fuera de base porque estos tips, estoy completamente segura, te van a servir. Así que estos son los puntos que tienes que tener en cuenta para tener una foto perfecta con flash. Ok, así que lo primero es el maquillaje. Es muy importante el maquillaje, así que fíjate bien en los tonos, base, corrector o polvos que sean adecuados para ti. Un tip que les doy es que cuando vayan a comprar una base, corrector o polvos, la pueden probar no sobre la mano, porque nuestra mano es diferente la tonalidad de nuestro bracito a la de nuestro rostro, así que lo que puedes hacer en vez de probarla en esta parte, lo puedes hacer por acá, en esta partecita, y de esa manera vas a acertar con el tono de tu base y no vas a tener ese efecto de mimo. Así que a continuación me animé a recrear esta foto que Sison me retó a recrear. Es hermosa, a mí la verdad me encantó, me la tomaron hace poquito, pero lamentablemente mi maquillaje y el efecto mimo la arruinó por completo. Así que esta vez me aseguraré de que esto no ocurra y voy a utilizar toda la línea de Studio Look de Sison para recrear este maquillaje y esta foto. Ya que este maquillaje cuenta con una tecnología Photo Expert que es perfecta para las cámaras, para las luces, para el flash, porque se absorbe muy muy bien y esto va a evitar que tengamos como este efecto mimo o mapache, que son como estas ojeras muy blancas que se ven y el contraste entre el cuello y nuestro rostro. Eso no va a pasar con este maquillaje, o bueno, eso creo. Lo vamos a poner a prueba y les voy a contar qué tal me fue. Para iniciar, comenzaré aplicando la base de Studio Look en un tono medio 1. Me gusta aplicarla de a toquecitos con esta brochita que también es de Sison. Así es, ahora la marca también maneja brochas, lo cual me parece genial. Ahora voy a tomar este corrector un poco más claro que mi base y lo puse justo debajo de los ojos. Este me gusta mucho porque trae su aplicador, lo cual facilita su aplicación. Acá me gusta dar pequeños tapsitos o toquecitos con este dedito, que es el que menos hace presión. Para sellar todo me ayudo de estos polvitos de la misma línea en un tono medio claro. Nuevamente me gusta aplicarlo de a toquecitos, ya que siento que si lo barro voy a correr el producto que pusimos previamente. Ahora voy a tomar los mismos polvos, pero esta vez en el tono más oscuro para acentuar el contorno. En este paso sí me gusta aplicar el producto barriendo sutilmente para lograr difuminarlo un poco, para que no se vaya a ver como una mancha fea, super café, ustedes saben. Y como iluminador voy a tomar esta sombra vainilla que tiene unos destellitos muy lindos que van a funcionar perfecto como iluminador. Así que lo aplicaré con una brochita sobre los puntos altos de mi rostro. Nuevamente tomo este tono de sombra vainilla y lo aplico debajo de mis cejas. Ahora de esta misma paletita voy a tomar este tono ocre y lo coloco sobre todo mi párpado móvil. Y como tono transición voy a poner este rojito que me encanta y lo iré difuminando con una brochita como esta. Estos pasos los repetiremos en la parte de abajo tal cual. Luego, para darle un poco más de profundidad a los ojos, tomé esta sombrita café y la acentué en la esquina de mi ojo con la misma brocha difuminando hacia el interior. Para desaparecer los bordes que no queremos, tomamos una brocha para difuminar limpia y le iremos barriendo por los bordecitos para eliminar esos pliegues y lograr un smokey perfecto. Lo mismo vamos a hacer abajo, iremos difuminando súper súper bien. Recuerden que todas estas brochitas son de Sison, así que ya las podrán encontrar. Y bueno, para las cejas voy a delinearlas por los bordes con esta sombra café y luego relleno. Y para darle un poco más de drama a mi maquillaje apliqué delineador usando mi estilo favorito, que es el de la colita, porque siento que hace que mis ojitos se vean un poco más despiertos. Y para finalizar aplico dos capas de máscara negra y listo. Este look me gusta lucirlo con un gloss como este para darle un poco más de volumen a mis labios.
Y ahora sí, voy a imitar la foto anterior en un fondo blanco, ya que la foto arruinada fue tomada en estudio. Como verán, la diferencia habla por sí sola, así que lo hemos logrado. Quiero que vean la diferencia entre la foto de la derecha a la izquierda. Lo segundo que tienes que tener en cuenta para lograr la foto perfecta son las poses y ángulos, así que para esto puedes explorar. Tú te debes conocer, yo por lo menos conozco mi ángulo y sé que mi mejor ángulo, bueno, el que más me gusta para las fotos es así como en diagonal. Así que tú puedes jugar enfrente de un espejo, tomarte muchas fotos y de esta manera irás encontrando el ángulo o pose que más te favorezca. Y bueno, para terminar, mi último tip, yo creo que sin duda es una buena actitud. No hay nada mejor que una buena actitud para lograr la foto perfecta. Recuerda que tú siempre vas a reflejar lo que sientes y el estado de ánimo en el que estés, así que nunca está de más una buena sonrisa para lograr una selfie o una. Y bueno, mis bebés lindas, eso ha sido todo por hoy. Espero que te hayan sido de gran ayuda mis consejitos. Si fue así, por favor no dudes en aceptar el reto sin miedo al flash. Recrees tu foto y me etiquetes, por supuesto estaré súper pendiente. Recuerda que podemos estar en contacto mientras no estoy haciendo videos a través de todas mis redes sociales, que como siempre te las estaré dejando por aquí abajito para que estemos en contacto. Y recuerda que en todas mis redes estaré publicando todas las fotitos que viste acá, pero en detalle, así que por allá las espero. Y ahora sí, no siendo más por hoy, me despido. Les mando un besito enorme, ¡mua!, y un abrazo gigante y nos vemos en un próximo video. Bye.